El millor pàdel i el millor ambient a Son Moix. L'aficionat està encantat. Està en un nivell perjut en el nostre i lluïa molt bé, molt espectacular. És vera que vàrem quedar amb les ganes de veure el joc d'aquest crac, però les vàrem compensar amb Juan Inieres i Sancho Gutiérrez. La doble hispano-argentina va superar Llemandi Lamperti per un doble 6-3. Com molts de jugadors, enguany Mieres ha canviat de parella i ha deixat Juan Martín Díaz. Los cambios a priori fueron para bien porque creo que todas las parejas llegaban a cuartos y esto es un deporte que si, como yo decía, si la cosa no va con tu compañero, es mejor no perder una amistad y buscar un cambio para el beneficio de los dos. Avui a les 7, Mieres i Gutiérrez s'enfrontaran a la parella número 1 del món, Velasteguin i Lima. Es una semifinal muy, muy difícil contra Sancho y Juani. Podemos perder o ganar, así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible y como te decía antes, y si perdemos el lunes estaremos entrenando porque hay que mejorar un montón de cosas. L'argentí i el brasiler varen classificar-se per semifinals després de guanyar la Odi Santana per un doble 6-1. A les 9 se disputa la segona semi. Paquito Navarro i Matías Díaz s'enfrontaran a Juan Martín Díaz i Maxi Sánchez. Cita obligada per un públic entregat. Muy bien, mucho espectáculo y estamos disfrutando de la experiencia. Yo la verdad que espero que esto ya lo traigan cada año, que se quede como sede fija, que este año ha venido de rebote y que yo creo que en Mallorca tiene mucha aceptación y a ver si esto sigue para adelante. Si al encanto incomparable y único que tiene Mallorca y las Islas Baleares se le une esta oferta de pádel de primerísimo nivel, la combinación es perfecta.